¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo andan? Nos vamos a Berisso. La verdad que una muy buena temporada en la zona sur del Río de la Plata. Bueno, visitando a dos amigos, en este caso Sebastián Ronin y Fabián Calderón. Si bien salimos a pescar en la embarcación Tobi 1, próximamente va a estar ya disponible para los pescadores la Tobi 2, también con muy buen confort y todos los elementos de seguridad para brindar un mejor servicio a los amigos pescadores. Bueno, la verdad que la pesca fue espectacular, muy buena. Ya están mejorando mucho los tamaños, no hay que navegar demasiado. El día fue bastante frío, uno de los primeros días de junio muy frío, ya está afirmado casi el invierno, así que se dan buenas condiciones, el río está transparente, ya decantó bastante el sedimento. ¿Qué hace todo fenómeno? Seba y Fabi, Buen día, buen guía de día. pesca de la Tobi. Ya estamos para hacer una mañanita en la ciudad de Berisso y bueno, tenemos buena agua hoy, así que vamos a compartir el día con vos también. El encuentro por fin se dio con Exacto. dos amigos acá de Berisso y bueno, sí que metió agua hoy, ¿no, Seba? Sí, 2,40 metros, decía, así que vamos a aprovechar. Vamos a ver si metemos algunos buenos pejes. Dale. Dale. Allá vamos. Viene con una línea ahí. Peje, peje. ¿Qué peje, papá? Espectacular, vamos, Berisso. Subí lo que está en la boquita. Vamos. Ese es el pescado de Berisso. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Herlen. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca.
En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Por un lado tenemos el ya conocido Wagner. Traje, digamos, que te cubre hasta la altura del pecho, es una especie de enterito, viene todo fabricado en PVC, en este caso con una bota de goma, una suela rígida, para tener cuidado más que nada el fondo en las tabunas, el fondo barroso, no haya nada que lo lastime, la rigidez en la bota la verdad que está muy buena, y viene todo sellado con calor. Tenemos también el pantalón, que es como el water fabricado también en material PVC, también con la bota de goma, con la suela rígida, y además viene con elástico en la cintura. Hablando de lo que es PVC, tenemos por ejemplo la bota wader. En este caso es un poco más corto que el pantalón. La bota wader va a llegar a la altura de la ingle. Allá atrás, vamos allá atrás. Muy bien, Dani. Vamos que seguimos la secuencia. Un pescado bueno por acá. Muy bien. Y otro por allá. Otro pescadito, vamos. A pule. Uno por acá. Y otro por acá. ¿Viene? Viene. Bueno, arriba. Buen parejito está sacando.
Ahí está. Otro lo bueno, Vení metiendo. Pescado. Porque al tener lleno el agua no va a salir tanto, me parece. No, el viento se planchó y pues sale, ¿no? Buen pescado se va. Para el momento que estamos pescando, es buen pescado. Sin viento. A verlo. Y en la costa, no. Bueno. En la costa menos. Este año, hasta ahora, no. Está hermoso pescado. Igual pescado. De la puntita, mirá cómo viene. La penita del labio. Ahí lo tiene el Dani atrás. ¿Sí? A ver, Dani. Bueno. Viene ahí. Nuevas líneas bigoteras. Esta es una boya bigotera que tenemos nosotros acá en exclusividad con este nuevo sistema que lo ven acá, es donde sale la madre de la línea que va para el reel. Acá iría una brazolada y acá iría la otra. No piensen que esto está doblado, está hecho, es profeso así, y esto ustedes se imaginan cómo va a trabajar en el agua. Es una boya de poliuretano preexpandido, muy buena bigotera. Ustedes ven que está totalmente soldado acá, está soldado acá, estañado, todo. Tiene un trabajo realmente muy, muy artesanal. Vamos a hacer una gran oferta, esta línea por el programa, 9.900 pesos. Queremos presentarle un novedoso producto de la Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar 1 litro de ceba y el resto en agua del río. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo, ir dosificando como ustedes más prefieran. En Laguna Cuero de Zorro pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 524379 o al 2392 484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97.
El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Se viene el fresco y queríamos mostrar micropolars de la marca Payo, que entraron de excelentísima calidad. Un micropolar anti-peeling, o sea, no se hacen las pelotitas clásicas, de muy buena calidad, con medio cierre, ¿sí? Muy cómodos,
muy lindos también, son de, quedan muy 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 lindos puestos. Tenemos el pasadeo acá en la manga, que realmente es muy cómodo para mantenernos las manos bien calentitas para cuando hacemos cualquier actividad, están muy buenos. Los tenemos disponibles en varios colores de excelentísima calidad, como contamos siempre con nuestra mercadería. También todo lo que es ropa térmica, de lo que es primera piel, de medias, de abrigo. Comuníquense con nosotros, así los podemos asesorar en este invierno y esperamos su consulta. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas tracker. Celular de contacto 3382 407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna. Laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Quelos Hospedaje. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. Amigos pescadores, ¿cómo les va? Vamos a pescar a la Salada Grande de Madariaga. Esta vez volvimos al Club de Pesca de Madariaga, que reabrió sus puertas hace poco tiempo. Por suerte hubo una lluvia muy importante, lo que favoreció el nivel de agua. Se ha recuperado y bueno, pueden salir nuevamente desde el Club de Pesca de Madariaga, que tiene como siempre muy buenos servicios. Ahí está Diego Palas, quien realizó esta excelente pesca con clientes ahí muy cerca. Estuvo haciendo garete, probando en distintos lugares. La verdad que le fue muy pero muy bien. Hay pejerreyes de todo tamaño, ya sabemos que siempre en Madariaga está la sorpresa y el grande, así que hay que buscarlo. Así que si quieren reservar o hacer una visita a este lugar, le dejamos el teléfono de Dieguito, lo llama y bueno, arreglan una salida de pesca a una de las lagunas que siempre rinde y es cercana con respecto a Capital Federal.
pescado. Calma de Ariaga. Vamos, Emma. Va lindo. 6 casi en estos 5.